el pronóstico cambió y ahora se espera que el nuevo frente frío número 29 ocasione un ligero descenso en la temperatura, pero a partir de este domingo. Y es que el sistema frontal 28 se disipó antes de tocar tierras laguneras, pero fue la masa de aire polar que lo impulsó, la que ocasionó una ligera lluvia la madrugada de este viernes. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, el nuevo sistema frontal ya se encuentra en tierras mexicanas y su paso por la laguna podría registrarse este sábado, ocasionando un incremento en la velocidad del viento, con rachas de hasta 35 km por hora.